Sentados y descubiertos, por favor. Muy buenas tardes, señoras y señores. Vamos a dar comienzo al solemne acto académico de entrega de diplomas del curso 2022-2023 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Se va a proceder a la entrega de la distinción como madrina de los estudiantes de la promoción a doña María Salgado Iturrino, Planning Manager in Boston Consulting Group. Tiene a continuación la palabra la madrina de la promoción, doña María Salgado Iturrino, por favor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al rector, al director, a todas las personalidades, profesores y personal académico por invitarme a ser madrina de esta promoción. Es todo un honor. Enhorabuena a todos vosotros, recién egresados, que hoy ponéis fin a una etapa... Y dais la bienvenida oficialmente a otra. Aquí me tenéis a vuestra disposición. Añadidme en redes sociales para contactarme si lo necesitáis. Y no son palabras que espero que luego se las lleve el viento. Eh, lo primero también quiero saludar y dar la enhorabuena a todos vosotros, padres, madres, abuelos, hermanos y demás amigos y familiares, porque también es gracias a vosotros que hoy estemos todos aquí. Para empezar, me voy a presentar, porque yo creo que no me conocéis. Eh, me llamo María y hace solamente seis años estaba ahí sentada. Acababa de finalizar el máster universitario en Ingeniería Informática. Hoy tengo 30 años, soy manager en Boston Consulting Group y madre de dos hijos, Juan Pablo y Blanca. Blanca nació hace solo dos meses. Y hoy os quiero contar dos cosas. Voy a ser muy breve. que luego el acto eh, es extenso y quiero que lo disfrutéis mucho. La primera cosa es cómo he conseguido en solo seis años pasar de estar haciendo prácticas y disfrutando de paellas en patos a dirigir equipos internacionales en una de las empresas más prestigiosas del mundo, porque vosotros también podéis. Y la segunda es cuál es mi consejo para esta nueva etapa. Bueno, mi, mi historia es muy sencilla y seguramente se parezca a, a la de muchos de vosotros. Soy de Madrid, hice el grado en Ingeniería del Software, luego el máster, y disfruté de la universidad como nadie. Fui delegada, estuve muy involucrada en Pastoral Universitaria, salíamos todos los miércoles al Bocadillo Solidario, organizábamos charlas, excursiones a la montaña, también participaba en concursos de programación y en el club deportivo, en concreto en el, en el equipo de volei, en el Día del Deporte, que seguro que muchos de vosotros también habéis estado, y busqué, como muchos de vosotros, un lugar donde hacer unas prácticas mientras estudiaba. Y como otros compañeros, acabé en el laboratorio de redes, en el ConWet, con Soriano, Miguel, Sonia, Geno, entre otros. En aquel momento me propusieron hacer un trabajo de fin de máster sobre blockchain. Si me hubieran propuesto otra tecnología, supongo que hubiera dicho que sí. Simplemente me dejé llevar. Durante aquel tiempo tuve la oportunidad de desarrollar smart contracts, configurar redes blockchain de distintos tipos, convirtiéndome sin ser del todo consciente en una de las pocas desarrolladoras blockchain en España. En ese momento, en Inetum, antigua informática al corte inglés, que acababa de abrir la cátedra en la universidad, me ofrecieron el reto de construir la línea de negocio de blockchain. Es decir, que una empresa te pida a ti con 24 años, sin experiencia laboral, construir un equipo y proyectos y clientes en blockchain. Tenía miedo. Tenía miedo al fracaso y a no haber hecho eso nunca. ¿Tenía ganas? Sí. Es muy ilusionante que confíen en ti así. Y así empecé, recorriendo la oficina y presentándome por las mesas para explicar qué era blockchain y buscar maneras de llegar a los clientes. Tuve la suerte de que Juan Carlos Crespo, que sabéis que es profesor en la universidad también, eh, era subdirector general de la empresa y me apoyó en todas mis, mis iniciativas. En breve conseguimos un equipo de más de 20 personas y el proyecto más grande de blockchain en España. Podéis buscarlo. Se llama Dallion y también es referente a nivel europeo. Con este equipo ganamos el Hackathon Mundial de Blockchain en 2019. Todo éxitos profesionales. Y finalmente fiché por BCG. Para que los que no lo sepáis, es una de las empresas de consultoría más importantes del mundo. Y tiene como un equipo de especialistas tecnológicos que trabajan en tecnologías emergentes de los cuales cada día aprendo más. Os acabo de contar mi vida profesional. Y ahora os quiero preguntar, ¿sabéis de todo esto qué es lo que me ha hecho más feliz? Ninguno de mis éxitos académicos o profesionales. No han sido las matrículas de honor, ni ganar el jacatón, ni tampoco eh, conseguir un cambio de empresa. Mis momentos más felices en estos seis años han sido casarme con el amor de mi vida, que nazcan mis dos hijos, o, ¿por qué no?, la mirada de mis padres el día que me gradué. Os invito a todos a daros la vuelta un momentito, hay poca luz. Buscadles. Buscadles con la mirada. Buscadles con la mirada y dadles un fuerte aplauso, porque es gracias a ellos a lo que estáis aquí. Y con esto paso a daros mi consejo. No os olvidéis de en dónde está vuestra felicidad. Ahora tenéis muchas ganas de empezar eh, la etapa laboral. ¿Queréis ganar mucho dinero? ¿Queréis reputación? ¿Buscáis un buen puesto? Todo eso está fenomenal. Y no os pongáis límites, porque podéis llegar hasta donde queráis. Base académica, no tengo ninguna duda de que tenéis la mejor. Eso, de eso no cabe duda. Y, y el tema es que todo eso, a lo mejor, os deja un poco vacíos. Podéis ganar muchísimo dinero, podéis ser hasta prisioneros del dinero. Entonces lo importante es que cada día os preguntéis, ¿para qué quiero trabajar? ¿Cuál es mi verdadera felicidad? ¿Mejorar el mundo, perfeccionarme a mí, servir a los demás, sacar adelante una familia? ¿Qué quiero hacer? Sabemos muy bien que lo que estamos haciendo no es más que una gota en el océano, pero si esa gota no estuviera allí, al océano le faltaría algo. Es una frase de la Madre Teresa de Calcuta. Y la otra que os quiero decir, y con esto termino, es: difunde amor donde quiera que vayas. No dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz. Ánimo y a por esta nueva etapa. Muchas gracias a, a Doña María Salgado, madrina de la promoción. Y a continuación, la señora secretaria académica de la escuela procederá a nombrar a los estudiantes de las diferentes promociones que han finalizado sus estudios en la escuela. Por favor, tiene la palabra la secretaria académica. ¿Sí? Se va a proceder a llamar a los alumnos de la decimotercera promoción del grado en Ingeniería Informática, décima promoción del grado en Matemáticas e Informática, tercera promoción del grado en Dirección y Administración de Empresas, novena promoción del máster universitario en Ingeniería Informática, decimotercera promoción del máster universitario en Software y Sistemas. Decimotercera promoción del máster universitario en Inteligencia Artificial, sexta promoción del máster universitario en Ciencia de Datos, cuarta promoción del máster interuniversitario en Métodos Formales en Ingeniería Informática, cuarta promoción del máster universitario en Innovación Digital, decimosegunda promoción del máster universitario en Ingeniería del Software y European Master in Software Engineering Erasmus Mundus. Decimotercera promoción de graduados en Ingeniería Informática. Adánez Huecas, Álvaro. Águila Martín, Sergio. Aguilar Maldonado, Lisbeth Estefanía. Alfonso Gómez, Álvaro. Alián Crespo, Idir Carlos. Alonso Lancho, Álvaro. Aplausos. Alonso Miranda, Lorena. Alonso Sirera, Rafael. Argota García, Daniel José. Arias Carrasco, Carlos. Astudillo Aguiar, Alejandro. Beldad Sánchez, Adrián. Blanco López, Paula. Caballero Pastor Santiago Federico, Cabrera Rodríguez Daniel, Calvo Sanchón María, Campo Martín Jaime. Canta la Piedra Losada Rodrigo, Cardozo Blanco Andrés Eduardo, Carpintero Castilla, Antonio. Carrión López, Alejandro. Cerezo Rubio, Javier. Chacón García, Susbeli, Cataiza. Chen Yisuan. Cheng Jian. Clavero Aguirre, Belén. Collado Tomé, Daniel. Collado Verdejo, Julia. Collaguazo Pulupa, Carlos David. Corrales Falcó, Daniel. Cosío Miravalles, Nicolás. Cunavi Ríos, Daniel. Da Silva Gómez, Rodrigo. De Frutos, Zafra, David. De La Parra Hernández, Adrián. De Lucas Travesi, Mariano. Del Hoyo Rubio, José Bono. Del Puerto Carrizosa, Francisco José. Díaz Asuaje, Ricardo. Diez González, Miguel. Dos Santos de Andrade, Andrés. Escudero Obispo, Susana. Evangelista Sarabia, Carlos. Farrat Álvarez, Jacqueline. Fernández Cabrita, Alejandro. Fernández Lagos, Pablo. Fuster Atienza, Ricardo. Galvez López, Sergio. Garazzi Cruz, María. García Arribas, Eric. García García, Pablo. García Hernando, Carlos. García Herranz, Diego. García Lozano, Daniel. García Pérez, Álvaro. García Postigo, Marcos. García Romo, Mario. García Solórzano, Andrés. García Velasco, Alonso. Aplausos. Gómez de Agüero Muñoz, Javier. Gómez Martíño, Aymat, Alberto. González Domínguez, Santiago. González Duce, Diego. González Martínez, Pablo. González Rey, José Manuel. González Ruiz, Alberto. González Almán Salaredo, Álvaro. González Almán Salaredo, Carlos. Guardo Vázquez, Santiago José. Guarnizo Betancur, Kevin David. Guijarro Valdivieso, Diego. Gutiérrez Baladrón, Rubén. Gutiérrez del Olmo Ferreiro, Ramón Rafael. Hernández Pérez, Jesús. Hernández Recio, Raquel. Herrera Cosgaya, Adrián. Herrero Lázaro, Elías. Aplausos. Huerta Méndez, Raúl. Huertas García Casarrubios, Juan Carlos. Hurtado Redondo, Alba. Intriago Camacho Anthony, Jiménez Pérez Juan, Labrador Santos Eduardo, Le Quang Bin, Lin Yongsen, Llanos Diez Josleimer Ignacio. Llorente Canet, Rubén. Loba Tonava Cerrada, Daniel. Lobo Alonso, Diego. López Gallardo, María. López Molina, Martín. López Cerón Corredor, Manuel. Lorenzo Barroso, Diego. Marchán Ramírez, Pablo François. Martín Gil Delgado, Lucas. Martínez Gord eh Martín Gil delgado, Lucas, perdón. Martín González, María Isabel. Martín Sandeogracias, Marcos. Martín Vela, Daniel. Martínez Arce, Paula. Martínez Caballero, Álvaro. Martínez Fresneda Arzubialde Juan, Mauri Sánchez Ricardo, Milbrad Rodríguez Daniel Miranda Perales Tomás. Moreno Sequeira Ángel, Otero Pérez Marcelo Alejandro, Paje Alcántara Santiago Antonio, Parez Guillén Juan, Pedraza Caro, Jarod David. Pedregal Pérez, Pedro, Peña Pérez Puelles, David Eduardo, Peñas Moedano, Arturo, Pérez Fernández Santos, Carlos Jesús, Ramírez Manzanares, Javier, Retes Corada, Adrián. Revuelta Mañueco, Julio. Reines Fernández, Daniel. Rincón Díaz, Miranda. Rivero Ríos, Aníbal Antonio. Rodrigo Patiño, Santiago. Rodríguez de Santiago, José. Rodríguez González Pelayo. Rodríguez Sánchez Javier. Rodríguez Sanfrutos Alfredo. Rodríguez Usón Alejandro. Román Serna Enar. Rubio Arranz Fernando. Rueda Algar, Manuel. Ruiz Ballester, Alejandro. Ruiz Pérez, Marta. Sánchez de Toca Gómez, Alfonso Fernando. Sánchez González, Alejandro. Aplausos. Sánchez Mota, Sara. Sánchez Pérez de Ágreda, Álvaro. Sánchez Quirós, Alén. Sánchez Morales Rodríguez, Fernando Federico. Sanz Mora, Jorge. Silva Manríquez, José Elías. Taratiel Revuelta, Irene Pilar. Torreyes Rodríguez, Diego Rafael. Valencia de Loma, Iván. Vallejo Collados, Jesús. Vara Agustín, Daniel. Vélez Fernández, Guillermo. Vicente Arevalo Luis. Juan Yihui. Gu Hongfei. Janet Sofía Miguel. Tomás Martín Alberto. Lu Shenxing. Pérez Delgado Marta. Sueiras Oviedo Santiago. Décima promoción de graduados en matemáticas e informática. Aguado Corbelle, Gonzalo. Alejandre Chaya, Martín. Berrocal Gutiérrez, Diego. De Arriba, Rivas, Ángel. De La Vega, Fernández, Eduardo. De Miguel Pérez, José Luis. Del Rey Moya Sara, Febles Romón Hugo Tomás, Fernández del Hierro Raúl, Galrón Chocrón Ilay, García Sanz David, Gómez Martín Marina, Gost Casas Mónica, Enríquez Quesada Daniel, Juan Shinru, Jiménez Jiménez Jaime, López Pindado Carlota, López Gu Ana Gitmen. Madrigal, puertas, Francisco. Ortega, Cano, Guillermo. Ortuño, Ibáñez, Ángel. Pantoja, Mínguez, David. Peñaranda, Olmedillo, Carmen. Pérez, Rojas, Paula María. San Miguel Martín Pablo, Sánchez Rodero Adrián, Solera Marín Lucía, Tagarro López de Ayala Miguel, Valbuena García Lucía Águeda. Tercera promoción de graduados en Dirección y Administración de Empresas. Arana Hernández, Adrián. Bustra Parmo, Gabriela. Caballero López, Mariano. Carmona Rodríguez, Jorge. Carreras Presas Cerrada, Fátima. Castañares Rodríguez, Antonio. Damaso de Miguel Samuel. De la Madrid Ordóñez Sergio. Dip Abdullah Sausán. Dorado Rodríguez Elías. Félix Arriba María. Fernández Simal Bernard Alejandra. Fernández Simal Bernard, Cristina. Garrido Cerezo, Irene. Moraleda Moreno, Francisco. Muñoz García, Joel. Peris Sacedo, Roberto José. Prieto Martínez Oscar Javier, Baello Peláez Juan, Val Asensio Enrique, Valero Herrero Sara, Vega Motrel Álvaro, Yáñez León Sofía. Novena promoción del Máster Universitario en Ingeniería Informática. Fernández Lobón, David. Pomperosa San Sebastián, Jaime. Liantang, Winkei. Sayans Romero, Yago. Ilut Pop, Ciprián. Decimotercera promoción del Máster Universitario en Software y Sistemas. Gallantica Bandara Binuri. Orellana Cáceres Luis Kenny. Decimotercera promoción del Máster Universitario en Inteligencia Artificial. Alcaraz López, Víctor Antonio. Alfaro Díez, Adrián. Antona Palacios, Julia. Calvo Suárez, Guillermo. Cano de la Torre, Javier. Córdoba Porta, Daniela Alejandra. Corpas Calvo Alejandro, Donis Ebris Sergio, Galocha Domínguez Luis, Golbano Díaz Carlos, Gómez Ortiz David, Guillem Pacho Ibai. Lozano Paredes, Dafne. Markman, Simón. Pardo Ferrera, Joel. Reale Nosey, Gabriel. Rodríguez Escabias, Daniel. Chan Hewey. Tardón Piquer, Irene. Sexta promoción del Máster Universitario en Ciencia de Datos. Álvarez de Miranda Rodríguez, José Ignacio. Derbiseva Dailova, Neri. Gong Seongmin. Montorio Piñeiro, Álvaro. Moreno Perdomo, Delia Aminta. Musat Valentín Yulián. Pinedo de Ángel, Asís. Rodríguez Álvarez, Rubén. Saavedra Rivera, André. Walters Eisenhardt, Estefan. Cuarta promoción del máster interuniversitario en métodos formales en ingeniería informática. Andrade Huanoquiza Fernanda Lucía. Munuera Mazarro David. Cuarta promoción del máster universitario en, en innovación digital. Perdón. García Tejada, Loreto. Rubio Adeba, Daniel. decimotercera promoción del máster universitario en ingeniería de software European Master in Software Engineering Erasmus Mundus Medina Miguel Áñez Juan Enrique. Muchas gracias. A continuación la señora secretaria académica de la escuela llamará a los estudiantes premiados en virtud a su expediente académico de la promoción del curso 2022-2023, por favor. Premio al mejor expediente académico de grado en Ingeniería Informática del curso 22-23 a doña Irene Garrido Cerezo. Entrega el premio doña Mónica Herrero Fernández, directora de área de People Iberia y Latam de la empresa Inetum. Entrega el diploma don Guillermo Cisneros Pérez, señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid y eh, don Loic Martínez Norman. Premio al mejor expediente académico del grado en Matemáticas e Informática. Premio Sonia Sastre y Antonio Giraldo del curso 2022-2023 a don Adrián Sánchez Rodero. Entrega el premio doña Mónica Villar García, Talent Acquisition, Talent and Culture de la empresa BBVA. Entrega el diploma don Guillermo Cisneros Pérez, señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid. Y don Loic Antonio Martínez Normal. Subdirector de Ordenación Académica, jefe de estudios. Premio al mejor expediente académico del grado en Administración y Dirección de Empresas del curso 2022-2023 a don Francisco Moraleda Moreno. Entregan en el premio doña María José Sarrión de la empresa NTT Data. Entrega el diploma don Guillermo Cisneros Pérez, señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid y el subdirector de Ordenación Académica en nombre del director de la escuela. Premio al mejor expediente académico del Máster Universitario en Ingeniería Informática del curso 2022-2023 a don Jaime Fomperosa San Sebastián. Entregan en el premio doña Beatriz Echaue, responsable de Talent Brand de la empresa Accenture. Entrega el diploma don Guillermo Cisneros Pérez, señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid y don Loic Martínez Normand, subdirector de ordenación académica en nombre del director de la escuela. Premio al Mejor Expediente Académico del Máster Universitario en Software y Sistemas del curso 2022-23, a doña Vinuri Gallantica Bandara. Entrega el premio don Adolfo Vacas Pérez, socio y cofundador de la empresa Álamo Consulting. Entrega el diploma don Guillermo Cisneros Pérez, señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid y don Loic Martínez Normand, subdirector de Ordenación Académica en nombre del director de la escuela. El premio José Cuena al resultado académico destacado en las asignaturas del Máster Universitario en Inteligencia Artificial, otorgado por el Departamento de Inteligencia Artificial y el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización del curso 2022-2023 a don Daniel Carmona Pedradas. Recoge el premio su padre en su nombre, Ángel Carmona Martínez. Don Alejandro Corpas Calvo. Don Guillermo Calvo Suárez, Don Javier Cano de la Torre, Don Simón Markman, Doña Irene Tardón Piquer. Entrega el premio Don Damiano Zanardini, coordinador del Máster. Premio al trabajo fin de máster del máster universitario en inteligencia artificial, otorgado por el Departamento de Inteligencia Artificial y el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización, curso 2022-2023, a don Adrián Ayuso Muñoz. Recoge el premio su padre, José Luis Ayuso Verdugo, en su nombre. Entrega el premio don Damiano Zanardini, coordinador del máster. Premio al resultado académico destacado en las asignaturas obligatorias del Máster Universitario en Ciencia de Datos, otorgado por la Comisión Académica del Máster de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos y el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización del Curso 2022-2023 a doña Marta Alonso Tubia, excusa su asistencia, don Álvaro Montorio Piñeiro. Doña Paula Robles López, excusa su asistencia. Don Carlos Sánchez Velázquez, excusa su asistencia. Entrega el premio doña Arminda Moreno, coordinadora del máster. Primer premio al trabajo fin de máster del máster universitario en ciencia de datos, otorgado por la Comisión Académica del Máster de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos y el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización del curso 2022-2023, a don Álvaro Montorio Piñeiro. Entrega el premio doña Arminda Moreno, coordinadora del máster. Segundo premio al trabajo fin de máster del máster universitario en ciencia de datos, otorgado por la Comisión Académica del Máster de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos y el Vicerrectorado de Estrategia Académica e Internacionalización, curso 22-23, a don Rafael Sojo García. Excusa su asistencia. Muchas gracias. Se va a proceder a continuación a la entrega de un diploma de reconocimiento a los centros escolares de procedencia de los estudiantes con mejores expedientes académicos. De nuevo, por favor, tiene la palabra la señora secretaria académica de la escuela. Gracias. Se procede a la entrega de estas, eh, procede a la entrega de estas distinciones el señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid y el señor subdirector de Ordenación Académica, jefe de estudios, en nombre del director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. A. El Instituto de Educación Superior, Federico García Lorca Las Rozas, centro de procedencia del alumno don Adrián Sánchez Rodero, mejor expediente de finalización de la décima promoción de grado en Matemáticas e Informática. Recoge la placa don Sergio Castro, director del Instituto de Enseñanza, Super de Enseñanza Secundaria, Federico García Lorca. Colegio Madrid Pinar, centro de procedencia del alumno don Francisco Moraleda Moreno, mejor expediente de finalización de la tercera promoción de grado en Administración y Dirección de Empresas. Recoge la placa don Ignacio Picazo en representación de la directora del Colegio Madrid Pinar. Instituto de Educación Secundaria, inventor Cosme García de Logroño, Centro de Procedencia de la Alumna Doña Irene Garrido Cerezo. Excusan su asistencia. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra Doña Irene Garrido Cerezo. Premio al mejor expediente académico de la decimotercera promoción del grado en ingeniería informática. Por favor. Buenas tardes a todos, señor rector, vicerrectora, profesorado, compañeros egresados, familiares, amigos y representantes de las empresas y centros invitados. Me hace mucha ilusión estar aquí hoy. En primer lugar, quería expresar mi agradecimiento a la universidad y a la empresa Inetum por otorgarme este premio, que se pone para mí un orgullo porque representa un reconocimiento a todo el esfuerzo constante y dedicación que me han hecho falta invertir para llegar hasta aquí el día de hoy. También quería agradecer a mi familia y amigos, que son un pilar fundamental en mi vida y han supuesto un apoyo incondicional durante todos estos años. La universidad es una etapa de muchos cambios: un centro de estudio nuevo, compañeros nuevos y, para algunos, como en mi caso, una ciudad nueva y dejar atrás todo lo que te era familiar en tu día a día hasta ese momento. Soy consciente de que salir de la zona de confort da miedo, pero también representa la oportunidad de perseguir tus sueños y alcanzar nuevas metas. En nuestro caso, el poder estudiar lo que realmente nos gusta y apasiona, rodeados de personas con las mismas inquietudes y con las que poder formar lazos que espero duren para toda la vida. De estos años, además de, por supuesto, todos los conocimientos adquiridos, también me llevo muchos momentos de diversión, como por ejemplo los ratos en la sala de trabajo de la biblioteca donde hacíamos de todo menos estudiar, los descansos en la cafetería, los... Eh, ataques de risa con mis amigos por cualquier tontería o las fiestas de paellas en patos. Este doble grado no ha sido un camino fácil, con multitud de trabajos, exámenes y prácticas que en ocasiones parecían inabarcables. Además, en nuestro caso y también en el de algunas promociones más, hemos de añadir la pandemia del COVID-19, que de la noche a la mañana nos obligó a pasar a un modelo de enseñanza online para el que no estábamos preparados. Pero creo firmemente que todas estas circunstancias nos han hecho individuos más resilientes y nos han hecho desarrollar habilidades que no solamente nos servirán en el ámbito profesional, sino también en nuestro día a día como personas. La capacidad de adaptación, el compañerismo o el trabajo en equipo son solo algunas de estas cualidades a las que me estoy refiriendo. Este acto de graduación marca el final de una etapa, pero también el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas, lleno de oportunidades y promesas en lo personal yo he decidido compaginar mis estudios de máster con un trabajo en el área de la ciberseguridad que es la que más me gusta en este momento pero sea lo que sea lo que a cada uno le depare el futuro os animo a todos a no quedaros aquí parados y seguir aprendiendo porque como dijo el célebre escritor napoleón hill el camino del éxito es el camino de la búsqueda continua del conocimiento por último para despedirme quiero desearles a todos mis compañeros egresados mucha suerte en el camino que cada uno de ellos haya decidido elegir a partir de ahora Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don Francisco Moraleda Moreno, premio al mejor expediente académico de la tercera promoción del grado en Ingeniería Informática y de Administración y Dirección de Empresas, por favor. Muy buenas tardes a todos. No sabéis, de verdad, os lo digo en serio, ¿eh? no sabéis la ilusión que me hace estar aquí, dar este discurso, recibir el premio que he recibido antes y al final acabo graduarme, rodeado de mis padres, de mis profesores, de mis amigos, además todos con vestidos y con trajes bien guapos, ¿eh? Eh, en fin, y encima en un cine, con lo que me gustan a mí las películas. No ha sido un camino fácil. Como diría Coldplay en The Scientist, temazo, por cierto, nadie dijo que sería fácil pero nadie dijo tampoco que sería tan duro, porque es que tela marinera. Recuerdo haber entregado trabajos a las 23:59 en Moodle más agobiado que Doraemon en un control de aduanas. Pero bueno, el que no arriesga no gana. Frase, por cierto, lema, digamos, de mi equipo equipazo de trabajo durante la carrera, entre las que, por cierto, estaba Irene. Eh, pero bueno, aquí hemos venido a jugar porque al fin y al cabo, en fin, ¿sino qué gracia tiene? Al mirar hacia atrás he hecho de menos muchas cosas, por mencionar tan solo algunas de ellas. Como ya ha dicho Irene también, los ratos en la sala de estudio haciendo, en ocasiones, pues bueno, un poco de todo menos estudiar. Estar en clase e incluso hacer presentaciones y exámenes en Navidades con los gorritos de Papá Noel puestos. Alumnos y profesores también, espero que se siga repitiendo. Eh, cantar un, veledo, un velero, perdón, llamado Libertad de José Luis Perales con mis compañeros para celebrar. El fin de exámenes y el fin de proyectos, las fiestas de paellas, como también se ha recordado varias veces en este acto, que por cierto espero veros a todos al año que viene allí de nuevo, eh, las diapositivas de James Bond y Jack Sparrow de las asignaturas de Economía, en fin, muchas memorias, muchos momentos surrealistas, muchas bromas, risas, oportunidades de aprendizaje y desarrollo, tanto en lo académico, pero también destacaría que sobre todo en lo profesional, personal, perdón, y también muchos desafíos, muchas dudas, eh, mucho sufrimiento. Como solíamos decir los alumnos de estructura de computadores, la vida es dura, pero más dura es estructura. A pesar de todo, aquí estamos. Lo hemos conseguido, lo hemos logrado. A veces parece que nuestra vida sea un bucle infinito, como en programación, que completemos una fase y que ya estemos inmediatamente o que tengamos inmediatamente por delante eh, otra todavía más complicada, ¿no? que, sobre la que tengamos que centrarnos atención, sea el posgrado, el mundo laboral, etc. Pero, aunque perdonadme, pero aunque pueda sonar un poquito Mr. Wonderful, eh, actos como este nos permiten eh, hacer una pequeña pausa, reflexionar y disfrutar como se merece de actos, de nuestros logros y actos como este. Sobre todo, por cierto, en un mundo tan dinámico y cambiante como el que nos ha tocado vivir durante la pandemia, porque es que, madre mía, ha pasado de todo. Ya estoy un poco harto, la verdad, de vivir momentos históricos, la verdad, ¿para que vamos a mentir? Bueno, menos los podios de Fernando Alonso, de esos nunca me canso. Pero efectivamente, ahora somos libres, como cantaba Perales, libres y responsables de escoger nuestro propio camino de entre el abanico de posibilidades que se abre ante nosotros al terminar la carrera. Eso puede resultar tan emocionante como abrumador. Y para las personas un poco más indecisas, como yo mismo, me gustaría compartir este breve fragmento de La campana de cristal de la escritora Silvia Plaz, que dice así. Vi mi vida extendiendo sus ramas frente a mí como la higuera verde del cuento. De la punta de cada rama, como si de un grueso higo morado se tratara, pendía un maravilloso futuro, señalado y rutilante. Uno de aquellos frutos era un esposo y un hogar feliz con hijos. Y otro fruto era ser una poetisa famosa. Y otro fruto era ser una brillante profesora. Y otro fruto era Europa y África y Sudamérica. Y otro fruto era Constantino y Sócrates y Atila y un montón de otros amantes con nombres raros y profesiones poco usuales. Y otro, de aquellos, eh, perdón, y otro fruto era una campeona del equipo olímpico de atletismo. Y más allá y más alto de todos aquellos frutos, había muchos más frutos que no alcancé a descifrar. Me vi a mí misma sentada en la bifurcación de ese árbol, muriéndome de hambre solo porque no podía decidir cuál de los frutos escoger. Quería todos y cada uno de ellos, pero elegir uno significaba perder el resto. Y mientras yo estaba allí, sentada, incapaz de decidirme, los higos empezaron a arrugarse y a tornarse negros. Y uno por uno cayeron al suelo ante mis pies. Fin de cita. Ya os digo, personalmente reconozco que yo tampoco es que sea muy decidido para algunas cosas, pero lo que he aprendido en mi paso por la universidad es que hay que probar de todo, que hay que aprovechar las oportunidades y las casualidades, que en ocasiones no parecen tan casuales, y que cuando encontramos algo que nos gusta de verdad, hay que abrazarlo con la máxima pasión, porque descubrirlo no es nada fácil, pero sin duda merece la pena. Para terminar, seguro que si me pongo a agradecer a todas las personas que me han permitido llegar hasta aquí hoy, de verdad que no acabo. Y voy a parecer cierto político en un debate electoral sacando un pergamino interminable de nombres. Pero, sin duda, quiero hacer especial mención a mis amigos, que son la caña de España, y a mi familia, en particular a mis padres, porque no podría haber tenido más suerte de tener los padres que tengo. También quiero agradecer a mis profes, especialmente a Raúl, a quien le debo haber descubierto mi pasión profesional, la ciencia de datos. Raúl es de la pero bueno, nadie es perfecto. En definitiva, si estamos todos aquí es porque somos unos máquinas, como diría Bisbal. Así que enhorabuena a todos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Se va a proceder a continuación a la entrega de una placa conmemorativa al personal de la escuela recientemente jubilado en agradecimiento a su dedicación. Tiene, por favor, de nuevo la palabra la señora secretaria académica de la escuela. Gracias. Se procede a la entrega de las distinciones al personal jubilado de la escuela por el señor rector magnífico y el señor subdirector de ordenación académica, jefatura de estudios, en nombre del director de la escuela. A doña María Gloria Sánchez Torrubia. Doña Aglae Ortiz Fernández. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el señor subdirector de Ordenación Académica y jefe de estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor Don Loic Martínez, que lo hará en nombre del ilustrísimo señor director de la escuela, profesor Javier Soriano Camino, que no puede acompañarnos esta tarde por encontrarse indispuesto. Gracias. Señor rector magnífico de la Universidad Pontificia de Madrid, señora Vicerrectora de Investigación, señor subdirector de Alumnos de Extensión Universitaria, señora adjunta al director para Estudios de Máster, eh, señora madrina de promoción, señores vicerrectores y vicerrectores adjuntos. Eh, señor defensor universitario, señora junta al defensor universitario, señor presidente del consejo social, señor delegado para el rector del campus de Montegancedo, señores directores de escuelas y centros de investigación, señores directores de departamento, profesores, personal de administración y servicios, representantes de alumnos, egresadas y egresados de nuestros estudios de grado y máster que hoy habéis recibido vuestro diploma, familiares y acompañantes, señoras y señores, amigas y amigos todos, me vais a permitir que a partir de ahora os tutee a todos. Es para mí un honor y una responsabilidad dirigirme a vosotros en sustitución de nuestro director de escuela, que no ha podido venir y a quien deseamos que se recupere pronto. Quisiera organizar mi discurso alrededor de dos ideas principales. La primera es la importancia de la disciplina que elegisteis en su momento, la informática, y la segunda idea es la gran responsabilidad que tenéis como agentes imprescindibles de la actual sociedad digital. Pero antes, lo primero es felicitaros a todos. Enhorabuena. Habéis culminado con éxito unos estudios de grado máster en la Universidad Politécnica de Madrid. Y como bien sabéis, recordaréis en el futuro y nos ha recordado hoy Francisco, nos no lo hemos puesto fácil. En fin, somos UPM. Precisamente es vuestra capacidad para superar estas dificultades, para adaptaros a situaciones nuevas y resolver problemas, lo que más se valora de un egresado de UPM. No en vano, esta universidad es la primera universidad española en empleabilidad según el ranking de Forbes. Muchos de vosotras y vosotros ya lo sabéis porque ya estáis trabajando y eso es algo por lo que sentimos gran orgullo. Volviendo a las ideas principales de este discurso, la primera es la importancia de la informática en el mundo actual y su relevancia como disciplina que conjuga arte, ciencia y técnica. El matemático y científico de la computación Paul Rosblom Profesor jubilado de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, los pone en su obra On Computing. En este libro, Rosenblum indica que la ciencia de la computación, la informática, es más que un tipo de ingeniería y le otorga la estatura intelectual de cuarto gran dominio científico, acompañando a las ciencias físicas, a las ciencias de la vida y a las ciencias sociales. Rosenblum argumenta el valor de la informática en el hecho de que combina tanto el entendimiento de una parte del mundo, understanding, como la capacidad de dar forma a ese mundo, shaping. Esa tarea del shaping para dar forma al mundo es una característica notable de la informática como ingeniería. La capacidad de proporcionar invenciones útiles dice mucho sobre lo significativo que es un dominio científico. Y aquí la informática no tiene parangón, ya que está presente en prácticamente cualquier actividad de nuestra vida y en una gran mayoría de las invenciones más relevantes de los últimos años tal y como reconoce la revista Time. Por ejemplo, sin mi alarma programada en mi móvil, la gestión domótica de la calefacción y la iluminación de mi casa, el sistema GPS que me informa de problemas de tráfico en tiempo real y me recomienda rutas alternativas, y sin el sistema informático que controla la iluminación y el sonido de esta sala, hoy no estaría aquí leyendo este discurso. Y qué decir de las futuras aplicaciones de los sistemas de inteligencia artificial y, en especial, los modelos lingüísticos de gran tamaño o LLM. Pero la gran relevancia de la informática como disciplina me lleva a la segunda idea de este discurso. Como diría Ben, el tío de Spiderman, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, la vuestra. Por lo tanto, la gran potencialidad en la informática como disciplina se traslada a vosotros en forma de responsabilidades como protagonistas de la sociedad digital. Y no estoy pensando únicamente en la ley de protección de datos, me refiero también al compromiso ético que debéis adquirir como profesionales de la informática para que los sistemas en cuyo desarrollo y mantenimiento participéis sean beneficiosos para la sociedad en general y eviten al máximo efectos perniciosos. Confío en vosotros para que evitéis los llamados patrones oscuros de diseño que se han mostrado nocivos, como el scroll infinito, las notificaciones constantes o la publicidad segmentada. Efectos contra los que se está movilizando la Unión Europea con el objetivo de reducir los aspectos adictivos de las plataformas digitales, según un reciente informe del Parlamento Europeo. Y, por supuesto, como profesor del área de la interacción personal-ordenador, no puedo dejar de pediros que no olvidéis aplicar los principios básicos de usabilidad y accesibilidad cada vez que participéis. ...en el desarrollo y mantenimiento de sistemas destinados a ser utilizados por personas. No puedo evitarlo, tenía que decirlo. Confío en vosotras y vosotros para lograr una sociedad digital inclusiva y respetuosa con los derechos humanos. Voy concluyendo. Quiero dar, repetir mi enhorabuena a todas y a todos por el importante logro personal que hoy celebramos colectivamente. También a vosotros, los familiares y demás personas allegadas por un éxito que es compartido. Vuestro apoyo y aliento estos años ha resultado sin duda clave. Hoy obtenéis la mejor recompensa a ese esfuerzo, su éxito, vuestro éxito. Enhorabuena en especial a los que habéis recibido merecido premio, reconocimiento a vuestro gran rendimiento académico y a los centros escolares en los que cursaron los estudios preuniversitarios eh, los galardonados con el premio al mejor expediente de grado. Estos centros habéis recibido una distinción en reconocimiento de vuestra fantástica labor desempeñada. Gracias por habernos acompañado. Mi felicitación también al personal de la escuela que hoy ha recibido una placa con motivo de su reciente jubilación, Aglae y Gloria. También mi agradecimiento a María Salgado y Turrino, la madrina de la promoción, por la motivadora las motivadoras palabras sobre lo que es el éxito en su vida para ella, que os ha dedicado a los recién egresados. Por otro lado, también debo dar las gracias a las empresas colaboradoras que, como siempre, se vuelcan con nosotros en este importante acto. De reconocimiento a vuestro talento y a vuestro esfuerzo, Accenture, Alamo Consulting, BBVA, Inetum y NTT Data. Gracias por vuestro apoyo. También quiero dar las gracias a todo el personal de la, ETS, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, con elia cuadros a la cabeza, por la enorme dedicación que han tenido que llevar a cabo en estas últimas semanas para conseguir que este acto se celebre con éxito. También a Pilar Quevedo, secretaria académica, por haber sumido a la organización de este evento y por su esfuerzo de nombrar a todos y cada uno de los galardonados con los diplomas. Termino. Os espera un futuro apasionante, pero como escribió Tolkien en, el, en boca de Gandalf el Gris, aunque no elegimos el tiempo en que vivimos, sí podemos decidir lo que hacemos con él. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Aprovechad las posibilidades que os va a dar la informática y no dejéis de aprender nunca. Gracias. Unas palabras por mi parte antes de dar por concluido este solemne acto. Excelentísima señora académica de la Real Academia y vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid. Subdirector de Ordenación Académica, jefe de estudios, miembros del equipo de dirección de la escuela. Vicerrectores presentes en la sala, presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, delegado del rector en el campus de Montegancedo, directores, directoras de Cano de otros centros de la Universidad Politécnica de Madrid, que están aquí esta tarde también acompañando el acto, directores, directoras de departamento, equipo de la delegación de estudiantes, eh, también directores de centros de investigación, centros e institutos de investigación, representantes de empresas e instituciones, profesorado, personal técnico de gestión, administración y servicios, estudiantes y sobre todo esta tarde aquí, egresadas, egresados, familiares, amigos que les acompañan, señoras y señores. Las primeras palabras son las que hemos ido diciendo a todas las personas que han ido pasando por aquí, por la mesa, a recoger sus correspondientes diplomas o premios. Enhorabuena, enhorabuena, felicidades. Y a estas alturas del acto, yo creo que podemos repetir algo que os ha pedido María que hicierais, pero digo, a estas alturas del acto, ya rompiendo el protocolo de alguna forma, poneos de pie y aplaudid, por favor, a las personas que os han estado aplaudiendo toda la tarde aquí. Ellos, ellas son vuestros amigos, familiares, novios, novias que os han estado acompañando durante todo este tiempo y que sabéis que un trocito de ese diploma, más o menos grande según cada caso personal, es también de ellos. Junto con las buenas noticias de que ya tenéis el correspondiente diploma, también siempre vienen algunas malas noticias. Pero no os preocupéis, porque sabéis superar todo. Ya habéis oído a Irene y a Francisco. Habéis estado realizando pues exámenes, evaluaciones, incluso la llamada evaluación continua, pero que sabéis que es discretizada realmente. Y ahora llega la continua evaluación de la vida, invirtiendo los términos. Continua evaluación de la vida. Donde, como os han dicho Irene y Francisco. Pues cada uno puede elegir su camino. Sois libres para elegir vuestro camino. Sois responsables de elegir vuestro camino. Lo han dicho también. Y el camino puede tener tropiezos. Y lógicamente, pues eh, esos tropiezos existirán. Pero vais a tener toda la capacidad para levantaros cada vez que os caéis por eso de la resiliencia que habéis aprendido porque habéis aprendido muchas cosas, y no solo lo que es la disciplina que habéis estudiado, en este caso ingeniería informática o alrededor de la ingeniería informática, sino que también en esos ratos que os comentaban de estar en, las, en la biblioteca o en algún otro lugar, haciendo de todo menos estudiar, también se aprenden otras cosas, porque luego en la vida hay que consorciar, hay que hacer relaciones con la gente, hay que trabajar en equipo. Y hay que saber entender los unos a los otros que siempre hay puntos de vista diferentes para poder congeniar y para poder hacer proyectos, que ninguno es un, hoy día un proyecto de carácter individual. Una cuestión nada menor es que eh, cuando hagáis vuestra eh, aventura en el mercado laboral, algunos ya habéis empezado por supuesto, Tendréis que decir qué título tenéis. Es, es obvio que el currículum es de lo primero que se pone, después de la identificación personal. Pero después, escrito y de palabra en las entrevistas personales, y aunque no os lo pregunten, no olvidéis decir de dónde vengo. De alguna forma, os lo ha dicho también el subdirector de ordenación académica, y también lo han expresado Irene y Francisco. A lo mejor ha costado cierto trabajo llegar a donde estáis. Eh, era duro, pero a lo mejor no tan difícil, no lo sé, las palabras que se han dicho de alguna forma. Pero si decís de dónde vengo, vengo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, claro, aunque sea extenso, más o menos rápido, pero clarito, con voz clara y, de, y, y bien vocalizado. La persona que vais a tener enfrente va a saber perfectamente en qué consiste el equipaje que lleváis. Vosotros todavía no habéis descubierto la totalidad del equipaje. Sabéis que es un equipaje muy bueno. Muchos de vosotros, muchas de vosotras, habéis salido al extranjero a una estancia internacional. Y lo habéis podido comprobar in situ que el equipaje que lleváis, que lleváis tiene muchísimo valor. Pero la persona que pasa a vuestro lado con solo ver la etiqueta del equipaje, ese de dónde vengo, sabe lo que lleva totalmente ese equipaje y la potencialidad que tenéis. Sabe que habéis estudiado en una escuela, de una universidad, donde las acreditaciones internacionales de los títulos son un referente para nosotros y para nuestra actividad. Conservad el diploma que se os ha dado porque en algunos casos puede incluso tener más valor que el título oficial, puesto que ahí están reflejadas las acreditaciones internacionales que se tienen. En todo caso, complementario al título oficial. Esas acreditaciones internacionales abren las puertas en muchísimos sitios, en el extranjero y también en España, porque es un distintivo de esa formación reconocida por terceros. Esas acreditaciones internacionales son una parte importante de ese equipaje. Lo hacemos por vosotros y para vosotros, para incrementar ese valor que tiene el título que portáis de nuestra universidad, de vuestra universidad, vuestra alma mater. También quien ve esa etiqueta en el equipaje sabe lo que se hace en la universidad, la investigación, la innovación que se hace en la universidad, el trabajo a diario con empresas imbricadas en el tejido formativo de la casa, pecando... Para trabajos fin de grado, para trabajos fin de máster, con presencia completa, con presencia diaria en la universidad y que están ojeando estudiantes y que, en definitiva, están también para esa realización de la investigación puntera que se hace con las empresas. No cabe hoy día hacer ninguna investigación que no, es, que no se haga en el marco de un partenariado público-privado. Muchísimas veces acaba en consorcios europeos de programas, de proyectos europeos que se hacen en consonancia, en concordancia, en, 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 en consorcios con estas empresas. Eso lo sabe también la persona que ve el equipaje. Y eso lo que hace es que se esté al día, completamente al día, para volcar el conocimiento en la formación que se os da. Somos una universidad pública. Por lo tanto, tenemos que devolver a la sociedad con valor añadido la inversión que hace en nosotros. Uno de los puntos más fuertes para devolver este, 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 el valor de esta inversión con valor añadido es precisamente a través de la calidad reconocida y conocida nacional e internacionalmente de los títulos que portáis. Es por ello la importancia de la marca, la importancia de lo que lleva el equipaje dentro, pero que... Las personas que pasen a vuestro alrededor van a conocer perfectamente con solo decir de dónde vengo. Dicho todo esto, también suelo, también suelo decir en estas ceremonias de entrega de diplomas que no olvidéis portar, si bien con orgullo todo esto, y sabiéndoos cada día más conocedores del fondo de ese equipaje, no olvidéis hacer lo que hagáis con muchísima humildad. Porque, como os decía el subdirector de ordenación académica, en su labor de director en funciones aquí esta tarde, seguid aprendiendo todos los días. Se aprende todos los días. Y se aprende de las personas que van pasando a nuestro alrededor. Personas que van a haber tenido probablemente una formación muy diferente a la que habéis tenido aquí vosotros. Habéis trabajado ya probablemente cosas con. Otra gente dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, quizá alguno con alguien más fuera, cuando habéis tenido alguna estancia internacional, pero todo quizá muy próximo a lo que estáis estudiando, al menos en la forma de pensar, aunque sean ramas distintas de la ingeniería, pero en la forma de pensar, de desarrollar las ideas, puede coincidir bastante. En la vida vais a tener que trabajar con otra gente que la formación que tenga sea completamente diferente, porque si no, no es un equipo pluridisciplinar completo. Vais a tener gente de muy diversa procedencia al lado. Y vais a tener también gente que va a pasar por vuestro lado sin ningún título universitario y que os va a enseñar también cosas en el momento más inesperado. Ojos abiertos, oídos abiertos, porque esos momentos van a llegar de cualquier persona que pase por vuestro lado independientemente de que tenga o de que no tenga un título universitario, porque la experiencia es también un valor y esa experiencia también se transmite. No olvidad lo que os ha dicho vuestro Subdirector Jefe de Estudios, hay que seguir aprendiendo toda la vida. Vais a ser protagonistas de la digitalización que está teniendo lugar en la sociedad, protagonistas además en primera persona. Vais a tener un montón de oportunidades para ello si bien quizá el camino que vais a recorrer en algún momento pues no sea eh, tan agradable porque vais a hacer muchas cosas que toda la sociedad va a disfrutar pero seguramente que no las ve porque lo que hacéis se ve poco se ve en cosas pero no se ve exactamente lo que hacéis con lo cual va a ser muy fácil echar la culpa cuando algo no funciona a esos, en concreto pues, a los ingenieros informáticos, y además solo se van a acordar de eso cuando deje de funcionar aquello que está, que habéis hecho en algún momento. Porque mientras funcione va a ser la mayor de las normalidades, es la vida misma, todo funciona con absoluta normalidad. Se acordarán cuando deje de funcionar algo. Estad tranquilos que no os va a pasar, porque como os digo, lleváis un equipaje fabuloso. El mejor de los posibles, y seguro que lo vais a hacer muy bien. Pero la gente no se va a fijar en lo bien que lo hacéis mayormente hasta que alguna cosa falle. Entonces, creo que también es bueno ir asumiendo estas cuestiones que pasan, que nos han pasado a todos, pero que, bueno, pues en, en alguna medida también algún día os extrañará el tema. Ello no es óbice, no es obviamente, para seguir adelante con todo, puesto que, como digo, sabéis el equipaje que lleváis. A los que habéis terminado el grado os digo que a continuación viene máster, nivel de máster, el primer grado es el primer nivel de la formación universitaria, el máster es el segundo nivel en la formación universitaria. Los que habéis terminado el grado podéis empezar un máster o podéis ir al mercado laboral o las dos cosas. Algunos compañeros vuestros han terminado ya aquí el nivel de máster y por qué no también nivel de doctorado. El doctorado que está aquí la vicerrectora de investigación, innovación y doctorado, que es profesora de la escuela. Alguno puede decir que lejos está el doctorado, pero bueno, no, vamos a ver, el doctorado no está tan lejos. El doctorado tiene influencia desde el primer día que se pisa la escuela, porque en el doctorado el estudiante es creador, co-creador de conocimiento. Y ese conocimiento se vuelca inmediatamente que está creado en el nivel de máster y cuando ya está maduro para pasar a ser algo de formación básica, se pasa al nivel de grado. Luego, a partir del primer curso, se está utilizando conocimiento que se ha generado en el doctorado y, con toda seguridad, conocimiento que ha sido generado recientemente y con el concurso de todo este ecosistema que decía de colaboración público-privada. ¿Qué no vamos a decir de lo efímero del conocimiento y más en esta disciplina donde hay que aprender muchas cosas y también desaprender muchas otras para dejar sitio a las nuevas? La generación de conocimiento es constante, permanente, a una velocidad de vértigo. Y eso se va trasladando constantemente, como digo, al nivel de máster, al nivel de grado generado en el doctorado. No me quiero extender, eh, hoy es un día de celebración, es un día de alegría, estáis aquí. Eh, después de haber recogido vuestro diploma, quiero entrar en los agradecimientos. Agradecimiento a la escuela por la formación que os han dado, que habéis recibido durante todos estos años, como asimismo por la organización del acto. Miro al subdirector de ordenación académica de la escuela. Eh, hay muchísimas personas detrás y es el momento también para desear, como ya lo has hecho, una pronta recuperación a nuestro querido director, profesor Javier Soriano. También agradecer a la madrina de la promoción, María Salgado, que efectivamente pues decía que se acordaba de haber estado hace unos años también en el lugar correspondiente de recepción de diplomas. Muchísimas gracias. Gracias a los patrocinadores, tanto de este acto como de los premios que se han otorgado. Gracias a las personas que eh, habéis recibido eh, la distinción tras la jubilación, Gloria, Aclae. Eh, en los que nos quedamos un poquito más de tiempo, eh, habéis dejado una huella de enseñanzas, una huella personal, de conocimientos, que desde luego pues, vamos a tratar de no defraudar. Y habéis entregado vuestra vida a la institución. Seguramente eh, robando tiempo a la familia. Eh, jubilado viene de júbilo. Pues disfrutad ahora también este tiempo pensando que esta es vuestra casa. Venid cuando queráis. Y aquí estamos los que hemos aprendido constantemente día a día de vosotras y que estaremos deseosos de seguir aprendiendo. Agradecimiento a todo el profesorado personal de administración y servicios técnicos de gestión administración y servicios tanto de la escuela como de rectorado que esta tarde han hecho posible aquí este acto como asimismo a los estudiantes de la casa y agradecimiento finalmente a todas vosotras a todos vosotros a vuestros familiares que algún día confiaron vuestra educación a nosotros en este momento somos nosotros los que confiamos en vosotros sabiendo que vais a ser nuestros mejores embajadores allá donde vayáis. Y como esta es una tarde de un acto solemne y estamos de símbolos, pues lleváis sobre la persona única de cada una de vosotras, de vosotros, una beca única también, pero con dos escudos, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho. En el lado izquierdo, cerca del corazón, significa la pasión. Lleváis el escudo de la escuela. La pasión con la que habéis vivido todo lo que nos han relatado Irene y Francisco y mucho más. Esa pasión que habéis compartido con vuestros amigos, con vuestros familiares, a quienes habéis aplaudido esta tarde dos veces y de quienes sabéis que una parte del, del diploma que portáis en vuestras manos es también de ellos. Lado izquierdo, cerca del corazón, pasión. Lado derecho, lleváis el escudo de la universidad. El lado derecho significa cordura, significa constancia. Pensad si estaríais aquí esta tarde sentados si no hubierais aplicado una buena dosis combinada y medida de pasión junto con cordura y constancia en cada una de las decisiones que habéis tenido que ir tomando todos los días en vuestros estudios. La vida es lo mismo. Habéis tenido un entrenamiento para tomar esas decisiones. Sabéis combinar la pasión con la cordura y constancia. Sabéis que hacen falta estas componentes para poder abordar la solución de cualquier problema que os enfrentéis. Sabéis combinarlo. Y sabéis que cada problema tiene una dosis diferente. Sabéis hacerlo. Con ello, en la beca única, combinando estas dos cosas, pasión, cordura y constancia en estos símbolos a los, a los que me estoy refiriendo, en la persona única de cada una de vosotras, de cada uno de vosotros, es como nosotros confiamos en que vais a ser nuestros mejores embajadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. Ponemos en pie cubiertos, por favor, para escuchar solemnemente el himno universitario. Antes de, eh, de terminar el acto, mejor dicho, antes de disolvernos, eh, me han comunicado que, eh, dadas las eh, dimensiones que tiene el, el lugar donde estamos, os parece que gustaría tener una foto de todos los que han recibido el diploma esta tarde eh, aquí. Eh, probablemente la mejor manera, pero el fotógrafo nos dirá, es sacarla de aquí hacia allá. Por lo tanto, pues eh, simplemente voy a decir ahora aquello de: el acto ha terminado y se levanta la sesión. Pero nos vamos a colocar para la foto. No nos movemos. Pues.